La pandemia ha venido a modificar muchas actividades. La idea principal es evitar aglomeraciones y en ese sentido romper con la cadena de contagios. Lo similar sucede con las posadas, tan tradicionales en nuestra ciudad como en ningún otro lugar del estado de Guerrero. Estas solo podrán celebrarse con la familia que recibe a los humildes peregrinos María y José. El sacerdote Emanuel Villalobos Luna explicó la mecánica y la solicitud que hicieron a todas las familias que van a recibir durante los próximos 9 días como moradores especiales a María y José. Bueno, las posadas generalmente tradicionales, los 9 días, el novenario comienza mañana 16 al 24, pero aquí en Tecpan pues algo peculiar, una de las posadas más hermosas que yo he visto, más concurridas, más convividas, más compartidas de la gente aquí en Tecpan, muy hermosas. Aquí comenzamos el día 15 para que ya el 24 ya no sea afuera, sino que sea la posada ya en la iglesia, donde llegan los santos peregrinos. Ahora, por este tiempo que estamos difícil, que estamos viviendo, pues ahora las posadas serán, pues, no virtuales, ¿verdad? Como ha sido, pero van a ser ahora las posadas, van a las personas que les tocó. Este día se van a llevar las imágenes a su casa, para que celebren pues ese día en la posada también con los santos peregrinos, pero será solamente las familias que viven juntas, ¿no? Una familia se la va a llevar y al otro día se la va a pasar a la otra familia, van a ir por los santos peregrinos. Ese fue el acuerdo que hubo. Yo en 20 estamos platicando que para el otro año pues se respete esto, ¿verdad? Que ese sorteo que hubo, la designación para cada familia, y siga para el otro año, se respete la lista, ¿verdad? Que se hagan como pidieron, ¿verdad? Si yo mediante, si ya tenemos la vacuna, si ya estamos bien, pues yo creo que se va a respetar la lista, pero mientras va a ser en las casas de los que lo solicitaron. Van a ir por las imágenes y ellos van a orar, van a hacer el Santo Rosario, van a convivir con José y María en sus casas. No va a haber jornada como se acostumbra tampoco. No, tampoco, no, ya no tan jornada, no, solamente la pura posadita del día. Es la lista que tenemos que se sorteó el año pasado, en febrero. Va a ser ahora la misma imagen. Sí, es la misma lista. Quedaría de esa manera. Desafortunadamente, las posadas, como acostumbramos a celebrarlas y a convivir en nuestra cabecera municipal, este año no será como muchos. Sin embargo, lo importante es cuidar la salud y podemos participar elevando oraciones, pidiendo porque esta situación termine para que de nueva cuenta nos volvamos a reunir. Con imágenes de Servando Mellín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.